Alan Téllez inicia su carrera a los 17 años. Estudió en el Taller Libre de Pintura del Instituto Municipal de Bellas Artes, aquí en el puerto de Veracruz, y tomó clases particulares con la maestra Ángela Uscanga Tiburcio. En sus primeros trabajos predominaba un estilo abstracto con el que se identificaba, ya que sus pintores predilectos son Joan Miró y Pablo Picasso. Más tarde, y después de conocer el proceso evolutivo de las mariposas, se identifica con esta especie porque, en sus propias palabras, vuelan muy alto, como él lo desea. Así, inicia una serie de mariposas felices y en los últimos años, dada su condición genética, empieza a plasmar rostros que buscan expresar que todas las personas somos especiales y diferentes. Su primera exposición en el 2010 fue en el Convento Betlemita Centro Cultural, espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura, y a partir de entonces algunos medios informativos le llaman el colorista de sueños. En 2011 es invitado por el curador de arte Ricardo Camacho a visitar la Ciudad de México, donde conoce a José Luis Cuevas, quien le invita a participar también en una exposición colectiva en su museo. Expone también colectivamente en el Museo Franz Mayer y en las Torres Bicentenario de Toluca, donde su obra logra colocarse junto a grandes maestros como Vicente Rojo, Francisco Toledo, Guillermo Nielman, Manuel Felgueres. Desde entonces ha expuesto en distintas ciudades del país y ha participado también en colectivas internacionales como en Seúl, Corea, Long Island y San Diego en Estados Unidos. Este año, Alan tuvo que dejar algunos proyectos pendientes derivados de la contingencia de salud. Tenía agendados entre algunos eventos la participación en una exposición colectiva en la Universidad ADEPI en Garden City, razón por la cual no es posible en este momento que les mostremos un recorrido por su taller, ya que además de estar en cambio de espacio, también mucha de la obra ya se encuentra embalada y lista para ese traslado. Entre otras actividades, también tiene programado un mural que está patrocinado por Comex en un desarrollo inmobiliario turístico en Tulum, y también una pieza, aparecerán obras de Alan en libros de los que edita la Secretaría de Educación. En unos días se lanzará su tienda en línea. Les invitamos a seguirla en www.alantelles.com.